thinking of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause... Corazones, yo que nunca les enseño el puesto del rebusqueo. Miren, aquí estamos, ya hice rebusqueo por hoy y me llevé 15 piececitas que ya les enseñaré. Que por cierto, les quiero presentar a los chicos que están aquí en el puesto. Buenas, que, el cierto, mejor puesto de Ginamar. ¿Qué ONG es? Activa Vida, pues obra eso. Social Activa Vida. Pues eso, y ya tomar nota. Yo se lo he dicho, 5 piezas 3 euros y si es menos, okay, de 5, 1 euro. Y así todo que... calidad y barato. Exacto. Ya ellos han visto muchos vídeos, ya saben que aquí hay marcas de la buena y de las que, como digo yo, poderío. Pues nada, chiquillos, vamos a seguir por aquí dando una vueltecita y a ver qué más encontramos. Buenas, buenas, mi gente bonita, ¿qué tal están? Bienvenidos al canal. Bueno, bienvenidas, ¿no? Porque acabo de dejar una intro por ahí en el mercadillo donde les presento a los chicos que están allí de voluntarios para que vean qué chicos más simpáticos tenemos en el mercadillo. Aparte de las ofertas que tienen allí, da gusto ir conociendo a gente así tan bonita que cuando llegas te saludan con esa alegría. Bueno, vamos a lo que vamos, al lío, que miren todo lo que toca esta semana del mercadillo. De verdad, gangas de las buenas, de las buenas buenas. No solo para la familia, sino también para los amigos. Así que vamos a comenzar. Comenzamos por aquí con este polo que se cogió mi hermano, que no tiene marca, no tiene etiqueta, pero es un polo súper bonito de rayitas. Verde flúor, es verde, lila y azul marino y es blanco, totalmente blanco. Con, a ver si por aquí pone la... porque veo ahí asomando una etiquetilla. No pone de dónde es. Pero mira, te trae un botón extra. Oye, se agradece. Bueno, sin más, un polo que la verdad que tiene aparentemente buena calidad porque la verdad que la tela es bastante buena. Y yo creo que este viene siendo alguna de estas marcas que encontramos siempre en el mercadillo. Luego encontré esta blusa tan bonita para mí, que esta sí es de Stradivarius, la talla M, color rosita, rosita empolvado o rosita palo. Y miren qué monada de camiseta. Tiene aquí dos rosas bordadas. Esto está bordado, no es un parche impreso, es bordado. A ver, es un parche, pero que está bordado. Me refiero a que no es una pegatina. Y miren qué cosa más bonita, de verdad, la camiseta. A mí me encantan todas este tipo de camisetas que tienen cositas así de flores, que son sencillas, pero a la vez tienen ese toquecito ahí súper bonito. Pues nada, camisetita rosa para ir retirando las que ya de anteriores del mercadillo, que ya las he puesto dos o tres veces y hay que ir cediendo a las otras personas. Luego por aquí encontré esta camiseta, blusa, de Zara de la talla L, que el otro día justamente estaba hablando con mi amiga de que cuando nosotros, bueno, en mi caso, cuando yo tenía mucha talla, estas blusas las compraba yo en Zara, que son súper sencillas, y le pegaba piedrecitas para salir de marcha. Pues ahora miren, de la casualidad que me encuentro esta blusa que es totalmente verde militar o verde botella, sí, verde botella, verde militar, como viene ahí, de Zara, la talla M, y esto es elástico, elastane. Entonces tiene ese cuello así cuadradito que hace que tengas un escote súper bonito. De verdad, estas blusas me salvaron muchas de mis marchas cuando yo tenía muchísimo más peso que ahora. Luego mi hermano se cogió esta por aquí, que es de Springfield, que es así, parece que está desgastada, pero es así, no es que esté desgastada. Es de Springfield, talla M, y es un rojo jaspeado, a ver si se acerca ahí, ¿ves? Jaspeadito entre blanco y rojo. Aquí tiene un bolsillito que tiene un botón en medio, y sin más, una camisetita así de Springfield, que la verdad, un día me vi ahí a Springfield antes del mercadillo. A ver, más o menos cuánto cuestan los polos, cuánto cuestan las camisetas, y vamos a hacer una comparativa. Porque me pasó una vez que encontré una cosa, una chaqueta, en el mercadillo que era del Seiya o del Kiabi. No, creo que era del Kiabi. Y después resulta que voy a la tienda y estaba allí, vamos, 5 o 6 veces más cara. Así que imagínense que vamos a la tienda y nos encontramos esta camiseta o los polos que se ha cogido mi hermano. Seguimos por aquí con esta camiseta que está, me la encontró mi hermano y dice, esta es para ti. Digo, pues esta para mí. Es de la talla S y es una camiseta tipo crop top, sí, bueno, crop top, que es cortita, no es muy larga,
lo suficientemente larga como para cubrirme la barriguilla, y es una camiseta naranja de Scooby-Doo. La verdad que está súper bonita la camiseta, no sé si me la pondré rollo para salir a la calle o la dejaré con un pantalón corto que tengo yo de pijamita, lo dejaré a lo mejor como pijama, porque la verdad que me gusta el rollito que tiene la camiseta. Seguimos por aquí con otra camiseta que está más sencillita, también es de Springfield, talla M. También iremos a Springfield de la zona de chicas a ver qué tal las camisetas por allí. Es esta camiseta celeste, básica, pero la parte de arriba tiene aquí, no es encaje, es como esta transparencia así con florecita. Y la verdad que es una camiseta súper básica, pero a la vez súper bonita, porque te pones esto con un vaquero y ya está vestida y vas mona, vas coqueta. Así que nada, una camiseta, ahora me lo probaré todo, como siempre, de la talla M. Otra camiseta por aquí, que esta es para hacer deporte, esta es de Decathlon, es la talla 44, y es una camiseta, que esto lo tengo que colocar bien, me imagino que cuando te lo pongas, esto estará mejor, es una camiseta de licra, de la marca de esa, de Decathlon, la Domios. Y la verdad que tiene muy buena calidad. Y esto para ir al gimnasio está genial, porque yo me pongo un pantalón negro de deporte y me pongo esta camiseta y yo voy cómoda, porque yo ya lo dije en vídeos anteriores que yo no soy de ponerme tops para ir al gimnasio, me gusta llevar camisetas. Entonces esta me parece una buena forma de ir coqueta, pero sin ir incómoda yo. Así que nada, sin más, una camiseta para hacer deporte. Seguimos por aquí con una camisolita que, oye, la verdad que mi hermana siempre suele poner las camisolas para dormir en el Primark. ¿Qué pasa? Que ya han pasado de costar 6, 7 euros, están a 9, y las de Disney creo que están a 12, 13 euros. Pues mira, no es de Disney, pero miren qué camisolita más mona, con sus dos bolsillitos, su lacito aquí en un lado, y por 60 céntimos para dormir, está genial, ¿ves? Es larguita y estira bastante. Y a ver si pone la marca, no es una marca conocida, 4XL, eso sí, se pone aquí 4XL y la marca es esta de aquí. Pero bueno, que para dormir por 60 céntimos está genial, genial, genial. Porque la verdad que las tiendas se están tirando, pero de lo lindo, que a ver, que yo lo entiendo que no es solo una tienda que se esté tirando los precios por las nubes, sino que hay inflación y todo sube. Pero claro, luego ves estas cosas en el mercadillo, pues me voy, vaya. Es lo que toca. Luego encontré esta Rebeca, que esta la vamos a usar entre mi madre y yo. Es de encuentro, la talla L, una Rebequita color así morado, color vino, pero miren qué monada. Es una Rebeca normal, larguita, pero la parte de delante, a ver si se ve ahí, es toda de encaje. Es una Rebeca súper, súper bonita ahora para este tiempo que ni hace frío ni hace calor. Pues para una noche así que refresque, la verdad que es súper bonita la Rebeca. Mi madre tiene un montón de Rebeca, yo lo sé, yo también tengo, bueno, yo no tengo tantas Rebecas porque yo lo que tengo más son chaquetas, pero me encantó la Rebequita porque tiene ese toque especial que hace que me la trajera a casa. Así que nada, color vino y encima son colores así otoño, otoño-invierno, que nos va a venir genial para ahora otoño-invierno. Luego encontré esta chaqueta, esto en el rebusqueo hay una mesa grande. Pues ahí está toda la ropa, pero también tienen aparte un perchero donde tienen chaquetas, plumas, chalecos, vamos, está aparte. Y esa no cuesta 60 céntimos, o sea, no son dentro de las 5 piezas, pero cuestan las chaquetas entre 2 y 4 euros. Bueno, mentira, entre 2 y 4 no, porque esta estaba allí y esta me la dejaron a 1. Cogí esta chaqueta de deporte, o sea, esa chaqueta... ¿Cómo le va? Chaqueta de chándal, que no me salía. Es de la marca KS, esta es para mi hermano. Y la talla, a ver si aparece por aquí. La talla es la talla L. Aquí lo pone. Sin más, chiquillos, una chaqueta de así, de chándal, pero que así para ir ahora para el campito a hacer rutas o para un asadero que estemos ahí en medio de... del campo y tal, y abrigarte, pues está genial. O bueno, simplemente para ponértela para el día a día. Es color azul marino, aquí tiene beige, blanco y gris.
Esos son los tonos que tiene la chaqueta. Y por un euro está genial y encima de marca. Luego por aquí me voy a arriesgar, que mucha gente me dice, pero no, en el rebusqueo no hay vestidos, no hay faldas. No. Sí lo hay, chiquillo. Lo que pasa es que yo cojo cosas que yo crea que yo me pueda poner o que me puedan gustar a mí o a la gente a la que se lo regalo, por ejemplo, a mis amigos y tal. Pero yo no soy de ponerme muchos vestidos ni muchas faldas. Yo soy más de pantalones. No sé, me viene de cuando tenía sobrepeso, de que no me ponía vestidos, de que estas son manías mías. No me gustan mis piernas y pues no me pongo mucho vestido. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene el invierno y me puedo poner media. Entonces, como me puedo poner media, encontré este vestido de aquí, que es totalmente negro, de punto, con el cuello así alto, que te lo puedes así poner vuelto. Y como pueden ver ahí, es así de punto. No sé de qué marca es. Yo lo vi, me gustó y digo, mira, pues me voy a arriesgar. No sé de qué marca es. Sí pone que es la talla L, pero no sé si es de alguna marca cara, porque el símbolo, la verdad, no lo sé aquí poner. Es la talla L. A ver si por abajo tiene alguna otra etiqueta y dice de dónde es. Pues no, no lo pone. Pero bueno, que a mí me da igual, ustedes saben que a mí me da igual las marcas, que a mí lo que me gusta es la prenda en sí. Y la verdad que este vestidito con unas botas y unas medias, pues mira, me voy arriesgando un poquito más. Luego encontré otro vestido, me arriesgo doblemente, que es este de aquí, que es gris jaspeado. Este sí es de corte fiel y es la talla XL. Aquí lo pone, a ver si... corte fiel, talla XL, y es un vestido de manga 3/4 y es largo, 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 larguísimo. Pues lo mismo que les decía, esto te pones unas botas, una chaqueta de una chupa de cuero y te pones a lo mejor, si no te gusta así tal cual, un cintito aquí en medio. Oye, pues no sé cómo me quedará porque es esto de rollo expectativa realidad, pues no sé cómo me quedará, pero en mi mente creo que queda bien, igual me queda bien. Pero bueno, la cuestión es arriesgarme y luego me lo pruebo y por 60 céntimos tampoco es que pierda mucho porque ese vestido, si no me lo pongo yo, sé que se lo van a poner amigas que tengo yo y que les va a venir genial. O sea, que seguro que le van a encantar. Luego encontré esta blusita por aquí para mi madre, que es muy, muy bonita. Son mis colores, verde eléctrico, azul eléctrico. Digo, dije verde eléctrico porque estaba viendo verde y azul y lo mezclé. No sé de qué marca es Seiya, vale, creo que pone aquí. Creo que pone en chiquitito Seiya, pero bueno, es esta marca de aquí. Y es esta blusita tan mona por aquí, de una flor ahí, con verde agua, azul eléctrico, blanco. Por detrás es tela de camiseta, o sea que por detrás estira. Se estira un poquito más y la parte de delante es como raso. Estas son las telas que yo digo que yo no me ponía y no compraba nada de este estilo, porque si fuese toda de esta tela, no estira y a mí no me quedaría bien. Pero bueno, camisetita para mami, que le encantó. Seguimos por aquí con esta camiseta, que también la quiero para ir al gimnasio, que esta es del Shane, la talla Shane, la talla L, y es esta blusita de aquí. ¿Cómo se le llamaría a este estampado? O sea, que es como estas que son desteñidas, que hacemos... yo no la he hecho nunca, pero sé que coges una camiseta, la envuelves, le pones elástico, no sé qué, la metes en la lejía, ese de ese... bueno, ustedes me entienden. Tiene doble tirante por aquí y doble tirante por aquí, escote en pico y nada, una camiseta básica, pero también estira bastante, aunque yo creo que esta me quedará más o menos sueltecita. Y la quiero para ir al gimnasio. Lo mismo que les decía, voy con camisetas, pero voy un poco más mona. Que nunca se sabe lo que puedes encontrar en el gimnasio. Nada, luego por aquí ya creo que... no, sí, me queda esta también antes de enseñar lo último. Esta blusa, que esta la quiero yo para ocasiones más así de vestir. Esta es de Zara. Zara Colección, creo que es de colección. Y es la talla L. Y es esta blusita por aquí que es totalmente negra. La parte de atrás es... ah, vale, no es... pensé que era camiseta, pero no, es raso. Entonces, igual no me sirve. Pero bueno,
Es negra, pero miren ahí, es como brillante con este bolsillito aquí a un lado. O sea, es básica, pero a la vez tiene ese toque bonito que te pones, tú te pones un pantalón negro y te plantas esto. Y la verdad que vas súper, súper mona. A lo mejor incluso le pego un poco de unas piedritas o algo así en plateada aquí yo. Y tan mona. Si me sirve, pues igual se lo hago. Y por último, sí que sí, les quiero enseñar estas chaquetas que estaban en ese perchero que yo les digo. Esta me costó 3 euros. Es de Sara. A ver, sí, de Saraman. Saraman XXL. Y es esta chaqueta de chico, que esta la quiero para mi amigo Lionel. Chaqueta color beige. Por aquí con sus bolsillos. Tiene su cremallera. Y está genial. Yo no sé cuánto podrá costar una chaqueta de estas, pero mínimo 30 y pico, 40 euros seguro que cuesta en Zara. Porque Zara sabemos que es una tienda que se sobresale. Así que 3 eurillos. La chaquetilla está genial. O sea, es que no tiene nada, no tiene manchas, no tiene roto, no tiene nada de nada de nada. Creo que tiene bolsillos por dentro. No, no tiene bolsillos por dentro, pero sí los tiene por fuera. Así que chaqueta para mi amigo, que él seguro que se va a privar. Luego cogí esta por aquí, que es para mi hermana, que por fin la pobre encontró algo que no sean camisetas para ella. Talla grande, se la probó allí y le quedó perfecta. Es la talla 54 y es esta marca de aquí, Smart Woman. Y es esta chaqueta acolchada, negra, con sus bolsillitos por delante y, vamos, que le quedó como un guante. Para que vean que también se pueden conseguir tallas grandes, tallas mini, vestidos, chaquetas, se puede encontrar de todo. He encontrado hasta bikini, hasta ropa interior ha habido, lo que pasa que evidentemente la ropa interior, a ver, braguitas no, pero sujetador sí he encontrado allí. Pero sujetadores yo no me los traigo, no me los traigo. Pero bueno, la última chaqueta, que también es de allí y que también costó 3 euros, esta es para mi amigo Ángel, que ya ustedes lo conocen, es de Lefty, talla S, aquí en chiquitito, y es esta chaqueta acolchada, que aunque lo vean ahí como gris, es como, bueno, sí, es como gris plateado, súper bonita y súper gorda, que yo creo que esta igual se la lleva a Galicia, que nos vamos en nada. Y miren, tienen su gorro aquí, que el gorro se lo puedes quitar porque tiene aquí una cremallera para quitárselo si no quieres llevarte el gorro y llevarte solo la chaquetilla, pero es una monada de chaqueta, miren. Es que yo fui a verla, bueno, de hecho me la probé para mí, pero a mí no me sirve, evidentemente, porque es una talla S, chiquitita. Pero lo llamé a él sobre la marcha para ver si le interesaba, porque digo, tío, por 3 euros, es que de verdad, yo sé que al final tienes muchas chaquetas, pero vas deshaciéndote de las que más o menos no te pongas y te quedas con estas que son súper chulas. Y por 3 euros ya me dirán, una chaqueta de Lefty por 3 euros y una chaqueta de Zara por 3 euros, más gangas no podemos encontrar, chiquillos. Pues nada, amores, estas han sido las compritas del mercadillo. Madre mía, 17 minutos llevo ya aquí hablando como un lorito. Pero es que, de verdad, cada vez encuentro cosas más bonitas y gangas como esta. Y al final ya te le digo, no es solo para familia, sino que si veo cosas así que puedan servir a mis amigos y tal, pues los llamo sobre la marcha. Mira, ¿te gusta esto? ¿Lo quieres tal, tal? Pues para ellos también. Así que nada, amores, si te gusta el contenido que estoy haciendo, déjame un like, un comentario. Y comparte para que nosotros sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mercadillo. Así que un besito. Chao.
I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights.